Chicas, estuve pensando en el pedido que me hicieron y les aseguro que no fue nada fácil tomar esta decisión. Lo que hizo Milly fue muy grave. Violó todas las reglas y dio un pésimo ejemplo. En cualquier hogar del país la hubieran separado de inmediato. Pero Milly pasó por una situación muy especial. Ya lo sé, pero ella desconfió de mí y me puso en ridículo frente al resto de la gente. Es lo único que te pedimos, por favor, Jeanette. Silencio, Maru. No obstante esto, y para demostrarles la clase de persona que soy, he decidido ayudarlas. Yo las voy a ayudar. Pero ustedes no tienen que olvidarse que me hicieron una promesa. Y yo quiero que la cumplan. Lo que quiere decir que a partir de hoy van a obedecer todo lo que yo les diga. ¿Está claro? Sí. Saberio va a hacer milanesas con papas fritas. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Yo te vengo copiando la tarea de inglés para que no te atrases. Muchas gracias. Yo te copié todo lo de matemáticas. Pero eso sí, no me pidas que te lo explique porque no entendí nada. Después dicen que la naturaleza es sabia. Decime, ¿para qué te dieron un cerebro a vos si nunca lo ibas a usar? Entonces, ¿a vos para qué te lo dieron? A ver. Lo tengo muy bien. Si las mejores ideas del hogar se me ocurren. ¡Vaya, perdón! No me digas que se van a pelear ahora. ¡Milly! ¡Valentina! ¿A que no sabes quién vino a verte? ¿Quién? ¡Gaby! Ay, ven y siéntate conmigo, ven. Yo les dije, al final Jeanette fue a hablar con el juez para que la dejen quedarse a Milly. ¿Cómo la habrá ido? ¡Ay, Jeanette! ¡Jeanette! ¿Qué le dijo el juez? Ahora no me molesten, ¿eh? Permiso. Parece que le dijo que no. ¡Qué lástima! ¿Quiere decir que la van a mandar a Milly a otro lugar? Parece que sí. Lo que más bronca me da es que no podemos hacer nada. ¡Sí que podemos hacer algo! Si se te ocurrió a vos, debe ser ponerle una bomba al juez o secuestrarlo. Ay, Nina, déjala hablar. ¿En qué pensaste? ¡Milly, Milly! Venimos a contarte una idea genial que se nos ocurrió. ¿Una idea? ¿Para qué? Una idea para que te puedas quedar en el hogar. ¿Y cuál es? Vamos a ir todos a hablar con el juez. ¿Y qué le van a decir? De todo. Que es injusto, que si te quieren trasladar a vos, queremos ir. Todas somos como una familia. Sí, y le vamos a decir que si no te deja quedar, nos vamos a poner muy mal todas. Se volvieron locas. No, cuando escuchen nuestro lamento van a aflojar. Lo único que van a lograr es que Jeanette las castigue. Pero si no nos arriesgamos, nunca lo vamos a saber. Yo les sugiero que no hagan nada. Vos quédate tranquila. Nosotras ya lo hablamos y vamos a ir, quieras o no quieras. Sí.